dos años después de que me la negaron. Llora, llora. Llegamos a Chicago. Llegamos a Chicago. ¿Sabes cómo sabemos que llegamos a Chicago? Porque está de frijolito. Frijolito. Y ese frío de mierda. Como el político. Frío, tanto frío que Gustavo está en... Estoy en shorts. Acá puedes estar interactuando con los locales. Latino, pa. Es el segundo día en Chicago. El primer día hemos descansado. Y hoy día recién podemos recoger nuestras huevadas que hemos comprado. Toda esta cola es para recoger huevadas. Y hace un frío de... Podría ser peor. Eso te iba a decir. El mismo día del evento, esta cola va a estar afuera. Y Jano está hecho mierda. Estoy feliz. A buena hora hemos pedido que nos envíen los tickets porque si no tendremos que hacer dos colas. ¿Y quieres ver el lado positivo? Mientras, sí. El primer día de Celebration vas a venir con Polo Zelda cuando todos dijimos que íbamos a venir con nuestra camiseta de Perú. ¿La cola cuánto tiempo va durando? ¿Qué te parece esta cola como organización? Hay dos personas atendiendo a toda esta gente, creo que está muy mal. Sentí un poco de tensión. Me molesta un poco, ay sí me molesta porque eso es una falta de organización mal ya. Y respeto. Respeto. No es la manera de actuar de la gente. Cero manera de tratar a un ser humano. No les gustó mi apellido ni mi nombre. Porque si no soy Smith, si no soy Johnson. Estaba tratando de dar una actitud positiva. Yo lo sé. Pero eso me acaba de molestar un montón. Me queda clarísimo, lo tengo grabado. Pero así un poquito más la onda. ¿Poquito? Bien. ¿Te molesto? Está bien. Sí, tengo que reclamar mis derechos. ¿Hoy te estás asado? Sí. Ahora vamos a revisar esto. Mira, este es del mismo tamaño del paquete que nos mandaron a los baches. No, podían haberlo mandado. El pin de Rey, el lanyard y el pin de Celebration. Yeah. Completo. Mis tres sets de pins y tres polos. ¿Todo bien entonces? A menos sí. ¿Vale la pena? A menos eso fue más rápido de lo que esperaba. Pero a ver, me vino el polo de que quería. Me vino ese polo. Bravazo. Qué chévere. Okay. Ay, no, pues, si no están felices. Oh, no es tu drama. Toda esta gente. Toda esta cola de gente que hemos hecho hora y media, hay una persona que está atendiendo. ¡Una! ¿Oficialmente estás listo? Sí, y le voy a dar a Jano su badge. No lo pierdas. ¿Qué me crees? Has perdido tu visa, man. Puedes perder la vida si quisieras. Tengo un problema. No sé si he dejado mi pasaporte porque no recuerdo, o sea, estoy un 80% seguro que lo traje conmigo. Bueno, resulta que no lo encuentro. Toda una historia, porque esta visa me costó un poco más de lo que le cuesta a un promedio de personas. Me la negaron el 2017, pero que esto tampoco me impida ir a Chicago. Lo único que me queda es la vieja y confiable. Mamá, la que siempre encuentra todo. Malas noticias. Mi mamá, la jefa, no ha podido encontrar lo que es el pasaporte. Me toca ahorita volver a hacer todo desde cero. Gracias. Ya, ¿ahora qué hacemos? No sé. ¿Nos vamos? Voy a esperar a Leandro, fácil, ¿no? Ya. Mira, ahí está Leandro. Sí, ya lo veo. ¡Vamos, Leandro! Yo pensé que tú eras una persona inarrochable y te acaba de arrochar Fernando. Explícame eso. No, sí, yo soy una persona inarrochable, pero igual no me esperé eso. Hola a todos, ¿cómo están? Es un documental. No, ya lo sé. Pero igual, la gente necesita la introducción al documental. Sí, sí lo necesita. Sigan viendo este documental, disfrútenlo.
no los había visto. Bueno, amigos, aquí tengo esto. Y como pueden ver, estamos emocionados. Y nada. Porque todos están, odian el mundo y después les dan un regalo y se emocionan. ¿Qué tan sencillo es como que escucha, comprar su felicidad? ¿En qué momento del día odia el mundo? Cuando te pegaron tu pedido. No, lo odia ella, pero no odia el mundo. Pero te estás ranteando y ahora eres feliz porque te dan un regalo. No, es diferente. Es que tú no entiendes porque no ves el Big Picture. No, yo odio a todos. Sí, pues, por eso. Nosotros no hemos tengo un polvo de Capitán América en Star Wars. Nosotros no hemos dejado de odiar a la persona que nos ha atendido mal. Nosotros no hemos dejado de fastidiarnos por la cola, pero sí nos gusta lo que hemos conseguido porque lo hemos comprado con amor. ¿No solo presente este parche? Sabes que te va a robar, ¿no? No te va a devolver ese parche. ¿Sabes que me lo vas a devolver o te juro que te mato? ¡Pleito! Ah, a mí no me da asco, pero igual. ¿Ah? Es más, la gente te la maría a ti la cara. Es cierto. Te lo está robando, ¿verdad? ¿Podremos subir? Vamos a ver. Intentamos. Sí, está subiendo la gente. Estamos haciendo el primer día de Celebration. De repente, camina. Yo te dije. ¡Ey! ¡No! ¡Camine! ¡Hace frío! ¡Camina! Bueno, vamos a hacer 3 horas de cola. ¡Uh-huh! Para poder entrar nomás. Quería hacer un culo de cola más para comprar estupideces. ¿Por qué? ¿Porque son qué? Son Convention Exclusives. Esa es. Estamos temprano porque ni siquiera empezó a celebrar. Pero estamos tarde si queríamos estar ahí a las 9. Pero queríamos estar a las 9, no realmente. Queríamos estar antes de Cabra. Y vamos a estar, no nos gusta hacer cola, pero piensa que hay gente que va a venir más tarde y va a hacer más cola. Nosotros estamos haciendo buena hora. Es obvio que la gente no se va a hacer cola. Es una de las cosas que me pueden hacer negocio. La foto es con Kylo, ¿verdad? Qué chévere. ¿Qué pasó? Jano le está dando la primera foto y se emocionó un montón. Sí. Puso carita. ¡Me va a llorar! ¡Oh, se va a llorar! ¡Qué lindo! Hazle caso a tu amigo, che, tu madre. Que estaba viendo termos. Con 15% de descuento. Es más importante el termo que tu amigo en su momento. Su primer celebration. De verdad eres la cuota ácida de este. ¿Yo te dije que lo iba a hacer? Sí. Me encanta hacerlo. Mi amigo Martín está viviendo su fantasía. Estamos haciendo una cola de 2 horas antes que empiece el evento. Esa es la cara de una persona emocionada. Estás cansado, ¿no? Sí, me cansé un poquito. Toda la vida. Gana Sara García por eso. En procesión. Acá pues entrando por primer día a Celebration. Y ya no está jugando su programa. Entrenando a Beijing. Es obvio, cuídense. ¿Ya te emocionaste? ¿Ya estás feliz? Bien, vamos a entrar. Vamos a entrar. Estamos entrando a Celebration. ¡Bueno, se va a coger también! ¡Ya, por atrás! Yo quiero ver el Stormtrooper hecho de Lego. Vamos a ver el Stormtrooper hecho de Lego. ¡Ah, qué hablas! ¡Qué meta esta huevada! ¿Qué cosas adentro? ¿Tiene Ziploc? ¿Y algo más? No. No, pero me hagan coger otra bolsa más. Una para Lobo. Gracias, amigos, por pensar en mí. Por la puta. Traje dos. Cúbrense. Yo traje dos. Los odios. No, pero los pensaste dos para ti, no me mientas. Yo te conozco. A ver, sabía que te podías mentir. Estaba seguro de eso.
Tú sí. Ah, claro, pechicho, esa es la huevada. Shop the Galaxy, porque America. Son los críticos de Muppets. Son conscientes que alguno de ustedes dos tiene que tatuarse para el documental, ¿no? ¡Yeah! Yo estoy pensando eso, pero tengo que encontrar el diseño. El diseño europeo. Yo también estoy pensando hacerlo, pero hay que buscar el diseño. Te voy a comprometer. Tienes que mandar el correo. ¿Qué, amigo? Cerrado, gente. Yeah, it's 3 for 5. Quiero pagar parte de plata en pines. Como se compra. Este lente está así. Pero ese tu alma también. Me falta comprar un Django porque tengo un boba. Me falta comprar un Django. Cómpelo. ¡Está al revés! ¡Al revés! Ahora sí. Peruvias. Día 1 de Celebration. Estamos aquí en Chicago, Illinois. Oye. Sintoniza, trae tu canchita. Primera foto. Otra foto con Lando. Bájalo. No te resistes, ¿tú? Es el momento. Tenemos nuestra foto con Lando. Esta cola es para que sea más rápida tu cola. Es una cola para hacer cola. Que es una cola que se llama Lightspeed. Claramente es el peor nombre del mundo. ¡Wow! ¡Qué feeling! En lugar de hacer una cola de 800 millones de personas en el food court, hacemos una cola de 15 en Starbucks. Que además es más barato. Porque latinos, jeje. Me voy 15 minutos. Oh, una bolsa gigante. Está bien. ¿Qué has comprado? Los exclusivos y cosas chéveres. ¿Pero qué? Pues... ahorita te los voy a mostrar. Yeah. Pues. Hay mucha gente, mira, mucha gente. Perdón, me acabo de echar con la gente de Starbucks. ¿Por qué? Porque la tía, bueno, en realidad todo. La chica de los panes decidió no chambear. Si no me quejaba ni de comer, amigos. $2,500. $2,500, ¿qué cosa? Las pistolas de Jango Fett. ¡Van a chocar! ¡Pleito! ¡Muerte y destrucción! ¡Muerte y destrucción! ¿No? Están peleando atrás. Baja, bro. De concha a su madre, ¿no? Are you guys visiting or are you from around here? No, we're from Peru. From Peru? From Peru? Yeah. Qué buena. Jeje. Gran momento, amigos. ¿Pero de dónde ustedes son? De Perú. De Lima. ¿Y quién te vas a por acá? ¿Solo por eso? Sí. Panes de verdad. Con las tres camisetas. Bueno, al menos yo tengo que ir. I would love that. Ah, feeling. Un día yo quiero vivir en Barranco. Ah, bueno, ya está terminando el día. Le he conversado a 50 extraños sobre lo que va a pasar mañana. ¿Qué va a pasar mañana? Ah, tú que estás viendo esto, tienes que sintonizarlo después, o sea, en 10 minutos fácil, dependiendo de la edición. Bueno, vamos a tomar la foto con la bandera. Mira, yo me encontré con dos alequins con los que me encontré en Orlando. Y le dije, tío, ¿me recuerdas? No, bueno, me tomé la foto contigo. Creo que voy a terminar pegándote en algún momento de este viaje. De acuerdo, que sea el domingo al menos. Está bien.
Hey man, hasta luego. Pero estamos hablando castellano, ¿por qué? Está hablando español, ¿por qué? Ah, épico, ya, listo. ¿Por qué no estás hablando inglés? Eres tonto. Entramos a la Copa del Mundo. ¡Sí! ¡Viva Perú, carajo! ¡Por supuesto! ¡Viva Perú, carajo! Bien, bien. Vamos por todos lados. Son como ratas. Trade you. You were my first trade ever. This is my first trade ever. Thank you. Oh, so nice. Ahora lo voy a guardar con mucho amor porque es mi primer trade. ¿Qué dijiste? No te escucho. Jano no odia. No. No. ¿Qué puso cara de? Jano no odia a nadie. Jano es incapaz de odiar a alguien. ¿Todo bien? ¿Qué le dijo por el hecho de que sea Jama? No, le dijo que le gustó la foto. Sí, le dijo, es una buena foto. ¿Cómo se pronuncia esto? Ya, voy para allá. Jay, no. Jay. Bueno, escúchame. Va a llorar, bro. Sí, bueno. Es que, ya, lo que acaba de pasar es muy simple. Yo le estaba diciendo a Fer que él tenía foto con el que acaba de hacer Chewbacca para la película de Solo. Sí, mira, y le decía, está. Claro, y le decía cómo tenía que hacer el sonido. Y él, no, que no puedo. Y dice, no man, puedo, pues, veo. Es lo único que tenías que hacer. Es una gárgara, has hecho. Que hacer una gárgara. Solo tenías que hacer y de la nada, cuando ya él toma su... ¡Hala, Dios mío, Cristo! ¡Está todo muy emocionado! El momento en que él toma su foto, de la nada el pata me señala y me dice... Y fue increíble. Y ya. ¿Y ahora qué estás haciendo? Ahora vamos a conocer a Sam Witwer y voy a decirle... I challenge you, one warrior to another. And only the strongest shall rule Mandalore. ¿Quién es Sam Widow? Sam Widow es Darth Maul. Ya fue. Sam Widow es Darth Maul. Entonces, yo le decía a Fernando, escúchame, tío. Déjame hablar, decirle algo. Y Fernando lo que hace es presentarle la imagen y le dice, y le responden, ¿qué quieres que firme? No sé, una cita de tu personaje. Y el pata, no sé qué decirte. Y yo sí. I challenge you. One warrior to another, and only the strongest shall rule Mandalore. Yes. Y le hago una cita, y el pata la reconoce, y luego le pregunto, escúchame, como te has dado cuenta quién es el actor de voz, ¿tienes algún consejo que darme? Y me dio un consejo. Well, I think the best advice I could give anyone is that one thing that I notice in terms of actors that I know that I feel like have a good facility with voice is that they like making sounds. You know, like when you're watching a TV show or, you know, like me and my buddies, we're just watching. If there's some person that has an interesting voice or an interesting way of speaking, we just start unconsciously mimicking it and sort of saying it and then saying it to each other and speaking in strange voices all the time. And it's simply because we think it's fun. Y conversamos y fue increíble. Ya, hoy día, el primer día, tío, uff. Es un bello. We have some hope, you know.
Ya, sacado todo. Sacado todo. Sacado todo. Es lo único que necesitaba ver en mi vida y ahora quiero ver si es eso. Es como jugar a los cuyes, pero en vez de cuyes son esos pasitos. What's the how do you spell the first name? Fernando. F. Fernando. Piquito español. Yeah. Very little. Here you go, brothers. Guys, thank you. I'm, by the way, I'm Chris Seidelman on the board. Swag it out, brother. Swag it out. No. Oh, get to it. So, crew. So, guys, can I give you some pins? Yes. Yeah, yeah, absolutely. We'll take pins. We are Peruvians. We make special. Brilliant. Yeah. Thanks, guys. Oh, thank you. Yeah. Yay. You guys have come a long way. Yeah. This scene, I collected it myself from that location, that same location. And every day, if you find me every day, I have a different sand each day. Thank you. You're welcome. You can have this. We make this Peruvian pins. Oh, okay, cool. With the awesome. Take this one. Thank you very much. Thank you, Ant. Thank you for listening. Yeah. I really appreciate it. Keep listening. Thank you, guys. Thank you. Thank you. Sí, hay gente que tiene pedazos de la madera de la crucifixión porque tú puedes tener un poco de arena de Star Wars. Claro. Particularly, I have to say, I was floored by Fernando, who came over to us and said, oh, yeah, I listen in Lima. And I said, Lima? As in Lima in Peru? And he was like, yeah, 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 Peru. And so I think we kind of naively maybe think that we get listeners from the UK and listeners from the US because that's where we're from, but it turns out that people in Peru are listening to us, so that was incredible. And thank you, Fernando, for taking that time to say hi to us, because that kind of made my celebration. Miren los pies. ¿Le metiste? Sí. Ah, oh, qué lindo. Y tú eres el peor. Con una buena camarita, con su buena Black Magic. Mama, look like Kylo Ren. Mama, look like Kylo Ren. Do you look like Kylo Ren? It's blind box. Misterioso. Vienen dos. Ahora vamos a ver qué nos toca. Quiero que me toque a Thrawn y tal vez a Han Solo. Te va a tocar Yoda y algo más. Te va a tocar Daenerys. Y tocó el primero es Yoda. Told ya. Bien, Daina. ¡Dios mío! ¡Qué bien! ¡Qué gran momento! ¡Qué gran momento! ¡Brother! Está
Tú dijiste Yoda y tú dijiste... Sí. Me hubieran dicho otras cosas, pues. Y llegó el momento del unboxing de del único personaje de todo Celebration que compra huevadas de Mega Man que no tiene nada que ver con Star Wars. Parando el bus, amigos. Yo también tengo stickers. Sí. Yo traje parche, pero traje muy poco. Saben, chicos. Stickers de arte de pop peruano. Toda la cumbia. Toda la cumbia. Toda la cumbia. Toda la cumbia. Toda la cumbia peruana. Sí. Y una chica tiró la tómbola y se ganó el avión de Ana, pero con el... ¿De verdad? Sí. ¡Wow! Uno, y después pasé yo y me gané un lápiz, dije. Y a tres, gente. ¿Cómo tienes todo asado? No, tengo frío. ¿Cómo tienes frío? Un poquito, sí. Funko tiene el poder de controlarlos a todos, nadie se da cuenta. Tenemos a las 11:20 con el foto con el cast de Clone Wars. Ya. A las 13:20 con Paul Bettany. Ya. Y a las 2:30 con Maul. Entonces 2:30 debería ir antes de 13:20. ¿Ah? 2:30 va antes que la otra. Sí, pero así está puesto. Pues. Which one do you like? Oh, let me see. Ooh, this one. Yeah. Thank you so That's much. That's a Peruvian flag. Very nice. Thank you so much for this. It's all about the swag. Swag. Somos un equipo, gente. ¿Estás feliz, no? Está bien, ¿no? Está papa. You're great. Awesome. You are awesome. Ah, thank you. Yeah. Thank you very much. Thank you. Thank you very much. Smurfette. Smurfette. ¿Y te cuento con igualita? ¿Te contra? Son varias. Ah, son toda una colección. De Carmen, yo voy a hacer a Fernando. Esa me pasa por ser buen amigo. Va a ser Slave Han, ¿no? Va a ser Slave Han, ¿verdad? ¿Cómo te sientes después de haber sido...? Está súper sensual, rico. ¿Te sientes rico? ¿Vas a cambiar la foto de perfil para que te vuelvan a decir siempre impapi? Nunca impapi. Nunca impapi. Mm. I am a Jedi, no one, I'm one with the Force, and the Force will guide me. God, no, thee. ¿De qué es eso? Mr. Kirby? Yeah, like we want to give you a gift. Oh, for me? Yeah. Oh, thank you. Oh, that's awesome. Thank
you. For being so happy. We love that. Nothing else in the tank. Mira cómo empezó así maleado. Ah, ya, esto es Star Wars. Oh. A la mierda. Tú escoges, yo sigo. Estamos cerca. Estamos cerca. Pero vos puedes, tira la pez. Hay la bandera, coche, no madre, coge la bandera. La bandera. Ah, qué imbécil. Se pudo. For this celebration is absolutely astounding. So a huge applause for all of you in this room. It's too long to play the whole thing again, but we can play the end montage one more time for you. Y una cola más. Star Wars Celebration, donde el gobierno de Alan García te sirve. Jeje. We are making a documentary about all the celebration. Really? Yeah. Yeah. And he listens to you always. Yeah. Oh, thank you very much. Thank you. Happy to meet you. Yeah. Really nice. Thank we you. Will. Thank you. We will. So this is my first celebration. Oh my Anyone God. Else first celebration? So what I would like to know is what does celebration? El beso, ¿por qué no hubo chape? Oso. Lo que pasa es que estos dos son los exclusive, pero exclusivos compartidos. Exacto. Claro. Y de ahí salieron los otros que son cromados. Exclusivos solo de acá, que hay solo 1500 de cada uno. Están chéveres, pero no quiero meterle a la onda de Funko que está haciendo de... Sacan lo mismo, pero en otro color y cromadito. La persona me gusta el capitalismo. Mira, acá dice, ¿puedes ver? 2500 piezas. Sí, yo sé, pero porque te dicen eso y dicen ya cómpralo. Y te lo cambiaron por cromadito. Hola, no los había visto. ¿Cómo están? Bienvenidos al cuarto día de Star Wars Celebration 2019 en Chicago. Voy a tomar una foto con Prince Jedi. ¿Quieres un free super solo? ¿Tú tienes un día más? Y más plata para gastar. Clone Wars, brother. O sea, solo miren este teléfono. Este es el teléfono que ustedes desean. No el que pueden pagar, no el que quieren, el que desean. Porque es muy diferente de querer y desear. Ladies and gentlemen, please welcome
Escucha cómo suena. Se le mira tu cara, man. Oye, mira. ¿Le diste pines a todos tus amiguitos? A todos los que pude, sí. ¿A ellos también? No. De parte de mis amigos de Fernando. ¿Son peruanos también? Sí, claro. Ah, excelente. No, Leandro no nos ha dado nada, ni las gracias. Así es, Leandro, conozcan a la gente. Yo me fumo. El pin de la Garrison de Perú. Uy, qué paja. De Chicago. De Lima. Bravazo, gracias. Oye, ¿tú qué estás viendo? Esto ya está terminando, así que no sé. No, está terminando esto para no ti. Está terminado, está terminando para ti. Ya falta un salto un día más, man. Que ya. Tú te vayas es tu problema. Dime cómo esto es mi responsabilidad. Entonces, ¿quién compró su pasaje para irse mañana? Ya nos está pagando. Sí, eso es, nos votaron. Ya, se ha picado toque con lo que queda, Luis. Bueno, es 20 years of celebration, right? And we just need someone to say, oh my god, it's been 20 years of celebration, or something like that. Or like, happy 20th anniversary celebration, or something. Alright, oh, let's go. Have one person say it, and the rest of you go, wow! Yeah. You guys, I have an idea. Like, I'm gonna say, it's been 20 years of Star Wars, and then we all get crazy. So the celebration, not Star Wars. Alright. Are you listening? Are you even listening to them? Okay, and you guys get in tight. Oh, 20 years of Star Wars celebration. But please say celebration. 2, 1, action. It's been 20 years since Star Wars celebration! Amazing! Go to Peru and dance and eat food and be happy. Yeah! Peru! 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 Oh, you guys rock! Thank you. Oh, I love it. Thank you. Wonderful. Thank you. Yes. Thank you. Thank you. You're awesome. Nosotros vamos a grabar los de Lucas Films. ¿Verdad? Sí. Están haciendo el videito. Ya está. Ya te puedes ir. Te puedes ir. Preciso. Voy a. Puta, por favor, tengo que salir. Fucking video. El fucking video. Instatu, que son los, parece que son los que están organizando el tema de el concurso de tatuaje, weón, de Star Wars. Weón, ¿qué pacho? Que llegué a las finales del tatuaje. Tiene que ir hoy. ¡Chucha! Y tengo que ir hoy, 11:20. ¡Chucha! Alucina. Bravazo. Oye. De puta madre, ¿no? Estoy viendo tu cara, es un 150. No te quiero ver claro tampoco. A la 1:30 tenemos Peter Mayhew. Y es a las 11:30, ¿no? No, pero el panel es de 12:20 a 1:15. Pero tenemos el stream de... O sea, puta. Pero no, o sea, vamos eso, a ver. Eso es mucho más importante, claro. No, claro. Seguro. Y si, claro. Pues, si nos dejan entrar a acompañarlo, puta, yo sí voy a entrar a acompañarte, ¿no? Porque eres mi amigo. A ver tu tatuaje. Ahí está, pues. Claro, pues. Esa es la huevada, pis. Está calante, weón. Nadie quiere saberlo ni verte. ¿Qué acaba de pasar? Ah, no, se olvidó su badge. Me olvidé el badge. Pero tengo mi correo que me dice que soy participante oficial, pero no importa. Ah, anda a recoger tu badge. Sí. ¿Cuál debo tomar? Esta misma. Esta misma. El que va en la 95. Esta, 95 Dan Ryan. Ya listo. Dos minutos. En esta, no es el Cermak Chinatown. Cermak Chinatown. Cualquier cosa, preguntas. Igual, busca el Google Maps. No puedo creerlo. El único día que no digo. No se olviden sus baches, porque ya deben asumir, ¿no? ¡Y se olvida! Lo peor es que hemos preguntado, ¿tenemos todo? ¡Sí, tenemos todo! ¿Sabes qué sería cara de risa? ¿Qué? Que también se haya olvidado su llave. Ahí dice cabrón. Puta, lo último que me faltaría sería que no encuentre la llave. Porque si no, no puedo ni entrar. Pero acá está.
esto. ¿No encuentras el QR para poder entrar al stage? Ah, seguro. ¿Por qué? ¿No es tu preparación? ¿No la geniaste? No. ¿No hiciste genio? ¿Y cómo pensabas entrar? ¿Cómo pensabas que entremos? Con internet. Estás ni el Han hoy día, jejeje. Ya estoy en Chinatown de nuevo, en la calle Capón. Y nada, son las 11:04 según mi reloj. Tengo 15 minutos. I know you're interested in seeing the stars, but to come out and support what we've contributed, it really means a great deal to us. Thank you for coming to the celebration. It's one of my favorite movies, you know, and of course, Jar Jar is my favorite character. The fans are always such a big part of these films, and obviously those of you who are here are the fans of episode one, and I love each and every one of you. Vamos a ver Jano, no vamos a perder su momento. Vamos a ver eso. Go, 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 go. Gente, pensé que habría más personas. Sí. Chévere. Me hace sentir un poquito mal. Todo esto fue hecho por el mismo artista. Le dije que sí, y que incluso es mi primer tatuaje. Ajá. Entonces me dijo, no tienes ningún otro más. Y vamos, sí. Es como que es un tatuaje, claro. Muy, muy cool, y sobre todo para ser tu primer tatuaje. Ojalá sea alguna gana que le digan como que sería el equilibrio, ¿no? No mucha jugada. Que no has ganado porque no eres suficientemente blanco. Me dan fotos con Peter Maggio. Sí, pues. Get my hand, guys. Regular 50. It's $20 right now. Bien pagado, por la grande. Bien pagado. ¿Cómo está Jano? Jano seguro va a querer. And it's him. We're done. Te ganó. Me ganó. Te salió más barato. ¡Woo! ¿Cómo te has gastado $10 menos que Fernando? Por un minuto de diferencia. Por un segundo de diferencia. Un minuto. Bueno, es tu día de suerte, sin duda. Es tu día. Así como yo tuve mi autógrafo gratis de Te Muero la última vez, te tocó a ti todo hoy. ¿Y por qué a mí no me toca nada? Bro? Porque tú eres el afanado, a las semanas nunca les toca nada. Créeme, esa es mi vida normalmente. Cuando estábamos haciendo la cola para tomarnos la foto con él, con Jano, que está ahí atrás. Justo estábamos como a punto de ir a tomar la foto, o sea, estaba como a la distancia que está él para transmitir. Uh-huh. Y de pronto paran un rato todo, y su esposa viene y lo abraza, y como se hacen, o sea, dan el abrazo y el beso más lindo que he visto en mi vida, probablemente, de todo va a estar bien, no te preocupes. O sea, puta, en verdad a mí eso me quebró. O sea, me mató, siempre se vio en ese momento, fue como súper, súper feeling porque se notaba que él estaba mal. Y bueno, días después pasó lo que pasó, pues, ¿no? Entonces, fue un momento muy feeling, muy honesto. O sea, en verdad, ella ha estado a su lado literalmente hasta el momento de su muerte. Y esa vaina es súper, súper bonita, ¿no?
sí. Vamos a tener que gastar más dinero ahora. Igual le íbamos a gastar y íbamos a ir a Star Wars Land, ¿no? Una entradita más de 400 copias. Todos tenemos una cosa en común, que es lo que nos gusta Star Wars. Para mí Star Wars significa muchos recuerdos de algo que he vivido durante casi toda mi vida. Star Wars me hace bastante feliz. Es para mí como creer que estoy en una película. Para mí Star Wars en realidad fue una manera de hacer amigos. Recuerdo que en el cole y nos gustaba todo ese tema de los sables de luz y la fuerza, ¿no? Y los Jedi. Compartir con mis amigos. Eso para mí es importante. Porque yo soy una persona muy familiar, ¿no? Entonces me gusta pasar tiempo en familia. Son 4 días donde la gente solo sonríe. La gente solo sonríe, se olvidan todos de los problemas por un momento. Que es un vínculo que te une sin darte cuenta a una cantidad enorme de personas que todos podemos ser muy distintos, pero siempre llegamos al punto de que Star Wars te junta, te une a todos. Sí, nunca he sabido responder por qué me gusta tanto Star Wars. Simplemente lo disfruto, veo cómo hace feliz a la gente y eso me gusta. Ya hace feliz a las personas. Me distrae de la monotonía de la vida. O sea, para mí era la primera vez, yo estaba alucinado con cada cosa que veía. Yo creo que todo se junta en el hecho de haber compartido eso con mis amigos, con mis mejores amigos, estar ahí. De pronto se da esta posibilidad de poder ir a una convención y bueno, qué mejor que ir con tus mejores amigos, ¿no? Mucho se dice que el fandom, los fanáticos de Star Wars son muy tóxicos. Pero yo creo que eso es porque es tan grande, es tan amplio todo ese rango. Bueno, los que vimos ahí, o sea, era un aura totalmente de buena onda. Toda la gente saludándose, felicitándose por los cosplay. Esa buena energía, tú la sientes dentro de ahí. O sea. Está rodeado de tantas personas que son felices viendo Star Wars. No hace más que ponerlo a uno también como feliz, pues, ¿no? Y ya, acabó.